la puerta que hay ahí. Buenas tardes, nos encontramos aquí en Santiago de Casco en una nueva edición de la tercera Trail Run Almendro y Volcanes. Y bueno, yo creo que ha sido todo un éxito el tener a tantos deportistas de élite como ha habido en el día de hoy aquí en Santiago de Teide. Deportistas llegados de prácticamente todos los lugares de Canarias, incluso de la península, y que hacen que poco a poco el deporte en Santiago de Teide vaya creciendo más y más. Contento porque un deportista local, en este caso Pedro Martín Sáez, Y Sandro González han quedado primero y tercero respectivamente en la carrera larga, y también felicitarlos como no a todos ellos, a los ganadores y a la gente de Santiago del Teide por apostar también por el deporte como está apostando. Se anuncia la llegada con el dorsal 138. La verdad que el recorrido, pues para mí ha sido algo bastante durito, porque hacía tiempo que no practicaba nada de montaña, pero no tan solo por el recorrido, sino también por el calor de la prueba hizo que sea bastante durito. Pero bueno, al final nos escapamos tres corredores, un compañero del equipo nuestro, de la Baja Trail, que hizo tercero, Gabino y yo, y en la pista arriba pues nos distanciamos un poquito y al final llegamos juntos a meta, yo y el segundo, y decidimos pues hacer un sprint y entrar yo primero, y la verdad que por parte de los dos hicimos buena carrera y el resto nada más. La organización bastante bien, aunque un poco arriba en las balizas quizás le faltó un poquito más de apoyo, pero la verdad que ha estado bastante bonito todo el recorrido y fue bastante bueno y mucho calor. Me ha parecido un recorrido bastante técnico y corredor, y nada,
He intentado seguir al primero clasificado y segundo, Rubén Velázquez y Gabino Dorta, y ha sido imposible. Han marcado un ritmo bastante fuerte en la pista. Y nada, a seguir corriendo y a disfrutar de esto. El primero, batiendo todas las expectativas, Pedro Martín Sáiz, de Santiago del Teide, con poco más de 1 hora y 46 minutos. La valoración de la prueba, pues una prueba con 240 participantes entre la larga y la corta. Hemos salido todos juntos. Los primeros kilómetros muy fuerte, porque no se sabía quién iba a la larga, quién iba a la corta, y se ha salido muy fuerte. El caso es que en el primer desvío, cuando tiraban algunos a la corta, pues me he encontrado que iba el primero ya. Por detrás venía Jose Pérez, que es un atleta muy bueno, sobre todo en asfalto, y ha apretado para que no me cogiera en el llano. En el llano miraba para atrás, no venía, he seguido tirando, me he encontrado muy bien, he ido solo durante toda la carrera, incluso el último tramo, que era de bajada técnica con piedras sueltas en las que ha habido bastantes caídas por lo que he visto. No he arriesgado mucho y he llegado a meta casi entero. Bastante bien. Muchas gracias. Omar Martín Gómez.
primera posición.